Estamos de vuelta con Zoey 101. ¿Acaso no sabe nada? Sé cómo hacerte llorar. ¿Qué vas a hacer? ¿Besarme? Eso quisieras. Sí, quiero. A ver, ¿quiere alguien decirme ahora mismo qué es eso? Claro, verás, es una tradición que tenemos en la academia y es una semana cada año. Es esta. Sí, los estudiantes viejos... Nosotros. Juegan bromas a todos los nuevos. O sea, ustedes. Es algo como su iniciación en la ACP. Es divertido. Para nosotros. No para ustedes. ¿Seguro que no es una excusa para que los chicos molesten a las chicas? No, lo hacemos cada año. Sí, solo que es la primera vez que han admitido chicas en la academia. Por eso son blancos principales. ¿Y qué hacemos nosotras? Nada, excepto dejarse hacer bromas. ¿Y debemos soportarlo? Oigan, ya están entendiendo. Yo creo que la semana de bromas es un idiotez. Nosotros la tuvimos el primer año. Sí, y las bromas fueron algo rudas. ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ah! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Tiburón! ¿Viste? ¡Buenos días, Logan! Pues no vamos a ser blancos fáciles. No, ahora que sabemos esto, estaremos en guardia. Oye, Nicole, ¿quieres arrojar esto al basurero detrás de ti? Adoro esta semana, sí. Excelente. Toma varias fotos del señor Bradford junto a mí, al lado de esa estatua de su padre. Hola, decano Rivers. Muchachos. ¿Qué ocurre con la estatua? Van a limpiarla. Púlele el trasero. ¿Para qué limpiarla? Porque mañana en la mañana van a tomarme fotos frente a ella con el señor Bradford. ¿El señor Bradford? ¿El fundador de la escuela? No, no ese señor Bradford. Él falleció hace años. Su hijo va a venir. ¿Viven en este dormitorio? Sí, señor. Así es. Ajá. Cerciórense de que se vea perfecta, que no haya basura ni objetos de adolescentes esparcidos sobre el suelo. No, señor. Ni una basura. Ni objetos de adolescentes. ¡Quítale esa popó de pájaro! Pues, no creo que debamos quedarnos sentadas resistiendo. ¡Hay que hacerles bromas también! ¡Sí! Sí, igual. ¿Por qué vamos a dejar? Sí, ¡yo ¡Oigan! ¡Yo tengo la broma perfecta! No extirparemos los riñones de nadie. ¡No, no, no! A ver, aguardamos a que oscurezca. ¿Sí? Sí. Entonces, nos deslizamos en uno de sus dormitorios. ¡Genial! ¡Me encanta! Y encendemos un artefacto de alta frecuencia sónica y dejamos a todos los chicos inconscientes. Quinn, no existe un artefacto sónico que deje a las personas inconscientes. ¿Oh, en serio? Solo aguarda. Zoey, ¿por qué tú no has dicho nada? Tú siempre opinas algo. No lo sé, no creo que debamos bajarnos a su nivel. ¿De qué hablas? Bueno, mira, nos hacen bromas, les hacemos bromas y ¿cuál es el punto? ¿Entonces nos sentamos a ser víctimas? No, creo que hay que hablar con ellos y decirles que no queremos ser parte de esto. Pero es una tradición de la escuela. Ya regresamos con Zoey 101.